Sean todos ustedes muy bienvenidos. Es un día especial. Veo a hartos hermanos con poleras negras, con Jesús más nada igual a todos. Sí, es un día especial porque se van a bautizar. Para ustedes es un día muy importante porque van a hacer pública su decisión de fe. Van a hacer público que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas. Estamos contentos como iglesia, estamos felices. Estamos felices de que hayan podido estar acá, que hayan podido discipularse. Gracias. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por la iglesia, por la familia. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Y a los que nos están viendo en casa, les damos también la bienvenida. No dejas pasar esta oportunidad para compartir este mensaje con tus amigos, con tus familiares. Y si hoy día usted dice, hoy día yo me quiero bautizar, háganoslo saber, porque igual podemos hacerlo, ¿sí? Estamos contentos y le vamos a dar toda la gloria a nuestro Señor. Los invito a que nos pongamos de pie. Pongámonos de pie y alabemos a nuestro Señor. Te doy gloria.
gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Que hizo las obras por nosotros. Tú nos justificaste, tú nos perdonaste y tu gracia ha sido abundante en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te alabamos. Tú eres grande, grande en poder. Cantemos las maravillas de nuestro Señor y demos toda la gloria a Él. Digamos juntos que Él es grande. Él es majestuoso, que no hay nada ni nadie que se compare a nuestro Señor. Digamos, alábenle cielos en su inmensidad, alábenle todo ser celestial, que toda la tierra le alabe, alábenle sol, luna, estrellas también. Alábenle cielos y todo el mar, que toda la tierra le alabe. Digamos juntos. Batalla, en mar.
Gracias, Padre, por alabarte con libertad. Sí, Señor. Digamos que eres invencible, amén. Señor, es su gracia inagotable, todos los días es su gracia, es su favor inmerecido, es su bondad. Gracias, Señor, aleluya, te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, aleluya. Grande es su misericordia.
misericordia, con amor me sostienes, Señor. Muy temprano en la mañana hasta el anochecer, yo cantaré de la gracia de Dios. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan, tan fiel. Y con todo lo que tengo, yo cantaré de la gracia de Dios. Por el fuego, conmigo estás en medio de las tinieblas. Te reconozco como padre y un amigo fiel. Yo viviré por la gracia de Dios. Toda mi
Todo lo que soy te lo rindo hoy, entrego todo a ti. Perfecta es la gracia que nunca me deja ir. Perfecta es la gracia que nunca me deja ir. Levante sus manos a Él. Perfecta es la gracia que sí, suavemente nunca me deja ir. Aleluya. Todo lo que soy te lo rindo hoy, entrego todo a ti. Perfecta es la gracia que nunca me deja ir. ¿Toda mi vida? Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan, tan fiel. Y con todo lo que tengo, yo cantaré de la gracia de Dios. Una vez más. A mi vida ha sido fiel Dios. Toda mi vida ha sido tan, es la que nos trajo hasta aquí. Su gracia es la que nos alcanzó. Su gracia es la que nos tiene hoy vivos. Así que respire, exhale y diga gracias, Señor, porque por ti yo estoy vivo hoy. Amén. Tome asiento. Ahora, si tiene algún asiento vacío a su lado, levante su mano para que así los sugieres puedan saber. Allá hay un asiento vacío, chicos. Allá, mantengan la manito en alto. Allá hay un asiento vacío. Acá hay otro. Acá hay otro. Gracias, Señor. Pusimos una pantalla afuera por si alguien quedaba afuera para que pusiese. Allá también hay dos. Hay dos. Uno, uno, uno. Mantengan su manito arriba, por favor. Allá hay otro más. Hay otro espacio allá. Acá hay otro más. En la tercera fila. Por acá, en la cuarta fila, en la sexta, y acá en la primera también hay dos. Así que mientras mantengan su manito arriba para que así puedan los sugieres ver. Sí, hace calor, pero más calor hace en el infierno y nos vamos para allá. Y nos vamos para allá. Nuestros primeros hermanos se juntaban en cuevas sucias, se sentaban en la tierra. El calor no es nada. Y tenemos calor seco. Imagínense calor húmedo. Gracias a Dios. Si no, estaríamos pegoteados uno al lado del otro. Ay, gracias, Señor. Sí, acá hay espacios. Acá, Glorita, acá. Acá, acá adelante hay dos más. Allá hay dos más. Al lado de la alabanza hay dos más. Para que puedan pasar. Quiero contarles que los jóvenes ya están listos para su campamento. Amén. 130 jóvenes. De todas las misiones, de todo lugar, están listos para el día viernes, para ir a su campamento. Ya se está arreglando todo. Acá adelante hay 400. Se está arreglando todo. ¿Para qué? Para que tengan este tiempo especial con el Señor. Así que, papitos, no se olvide, creamos que todos los jóvenes van a poder llegar ese día, que van a poder estar y que no hay ninguna baja, ¿cierto? Que todos van a poder cumplir este deseo, porque los pastores príncipes, es tan fuerte lo que ellos tienen en su corazón, que ellos venían los dos solitos. Ahora traen a sus hijos y traen a 3 personas, 4 personas más de su iglesia. Jóvenes de allá, que pagaron su pasaje para venir a Chile para poder estar en el campamento. Amén. Eso es lo que ellos quieren entregar. Y quiero contarles y que abramos nuestra Biblia en Proverbios, si la tiene por ahí, Proverbios 14:11.
Y vamos a leer Proverbios 14:11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Y en algunas otras versiones la Dios ha hablado y lo dice así: la casa de los malvados será destruida, la de los hombres honrados prosperará. La NTV lo dice así: la casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. La NBI lo dice así: la casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. ¿Usted sabe que los justos tienen casa? Amén. Y hay un salmo que dice que la casa de los justos está llena de bienes. Amén. Así que si usted no tiene una casa todavía, puede creer por una. Porque es una promesa de Dios. Y dice que aunque todos los demás sean desolados, aunque todos los demás, todo lo demás lo pasen mal, dice que la casa del justo va a florecer. Amén. Esa es la palabra y ese es el cuidado que Dios tiene sobre nosotros. Así que usted dice, pero yo no soy tan justa, pues, pastora. Yo ando, quedo en la jota nomás. Pero no es por lo que tú haces, es por lo que Él hizo. Y Él te vistió con su justicia. Y dice la Biblia que te lo imputó, o sea, ni siquiera te lo preguntó, te lo puso. Y te vistió con su justicia. Y delante del Señor, tú eres justo. Por la obra que hizo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que ¿cuántos justos hay aquí? Amén. ¿Y cuántos van a florecer? Amén. Ah, para mí es más fácil, yo soy flores. Así que ahora vamos a ofrendar ordenadamente. Sé que estamos a nuestra full capacidad, ¿cierto? A toda nuestra capacidad. Vamos a ofrendar y vamos a pasar a la palabra. Vamos a pasar a la palabra y luego a nuestra ceremonia, porque hoy día estamos contentos, ¿o no? Hoy día vamos a la agüita y la tenemos bien fría para ustedes, para que se les quite el calor, ¿cierto? Amén. Sí, pastora, viene la, le vamos a poner hielo ahí. Vamos a pasar a ofrendar, por favor, de ese lado primero. Las cuatro filas de allá pueden pasar a ofrendar. Gracias, Señor. Ahora pueden empezar a pasar este sector de acá, por favor. Ofrendar.
Gracias, Señor. Amén. Vamos a... Quiero pasar un último aviso que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy acá en la iglesia. Hoy día somos más de 220 personas más o menos las que estamos aquí. Amén. Y estamos y colocamos una pantalla afuera para que los que no pudiesen entrar pudiesen estar viendo el culto junto con nosotros. Pero tenemos un problema que tiene que ver con que somos tantos. Es que los que llegan más tarde en los autos los están estacionando al lado de acá, de la calle. Y a este lado de acá está prohibido estacionar. Y mis vecinos, que amamos porque nos han soportado durante muchos años, son súper buenos para llamar a los carabineros y a Seguridad Ciudadana. Y como en este lado de acá está prohibido estacionar, posiblemente encuentren un papelito cuando ustedes salgan de aquí. ¿Ya? No es nuestro deseo, porque nosotros no los estamos llamando. Entonces, les recomendamos que busque estacionamiento en las calles aledañas que hay y que se pueda estacionar y caminar un poco más. ¿Ya? Si no quiere tener ese problema, yo llego a las 8 aquí y no hay nadie estacionado. No tengo ningún problema. Elijo estacionamiento. Así que, además, compartimos nosotros porque entre las 8 y las 9 oramos. Así que si quiere también puede orar. ¿Ya? Pero si no, entonces yo le recomiendo que busque otro estacionamiento porque puede pasar un mal rato después de recibir tanto del Señor aquí. Y no es la idea. Nuestros sugieres se lo dicen y se lo sugieren, pero no podemos obligarlos. Pero si encuentra un papelito ahí, después nos diga que fue el Señor o fue el diablo. Dios no le enseña con el mal y el diablo ocupa cualquier oportunidad para quitarle el gozo. Amén. Así que, por favor, le pido que ponga atención en eso. Y hoy tenemos, como tenemos un día tan especial, vamos a pasar con el pastor Juan Carlos. ¿Cómo? Sí. Vamos a cantar algo porque el equipo de alabanza que se pueda quedar sentado aquí, se va a quedar sentado. Y los demás... Después le ayudamos a pararse. Después vamos a tratar de ocupar todos los espacios que tenemos para poder llegar. Gracias. Ayer estuvimos los bautismos de Huechuraba y estaba llenísimo también. Maravilloso. Lo que está pasando es maravilloso. El sábado pasado estuvimos en Licanray. Estábamos bautizando a 5 personas en el lago Calafquén. Y fue maravilloso también. Ustedes vieron las fotos, están en Facebook. Se las mandamos y las mandamos ahí y las subimos. Y son fotos maravillosas que hablan de lo que Dios está haciendo. Amén. Y en Calafquén había una familia de Huascapi, que es cerca de Villarrica. Y esa familia escuchó el Evangelio por alguien. Alguien le pasó un video, lo linkeó con nosotros. Empezó a ver las prédicas en YouTube, se conectó. Su familiar viene aquí, creo. Y se pasaron los datos. La cosa es que se bautizó la mamá, el papá y el hijo. Todo haciendo Ananía. Y Huascapi queda como 15, 20 minutos saliendo hacia Villarrica de Licanray. No sé si se ubica, pero ahí queda. Y ayer teníamos el honor de conocer a nuestras hermanas de Collipulli. Nos invitaron, estaban esperando que pasáramos, pero no pudimos pasar esta vez porque veníamos muy con la agenda, muy así, muy acotada. Y pasamos y estaban esta familia de Collipulli. Y los pastores de ellos, escuchen bien, los pastores de Collipulli están haciendo Ananías con Jean Paul y Leslie. Con los pastores Jean Paul y Leslie. Así que los pastores están haciendo Ananías, 3 hermanos están haciendo Ananías. Nosotros vamos en enero para estar con ellos ahí y también para entrar. ¿Por qué? Porque yo les conté, fuimos apoyados financieramente con más de 20 millones de pesos por Inglaterra para hacer el trabajo por 10 meses de alcanzar desde Alto Biobío, Ralco, hasta por lo menos Cunco, vamos a empezar, y de ahí hacia la costa, Pehuenche, Mapuche, Lafquenche. Vamos a estar con las 3 comunidades alcanzando desde enero hasta octubre, junto a Bastián, junto a Natalia. Vamos a estar haciendo ese trabajo allá, yendo a las montañas. Ya tenemos reunión en Cunco. ¿Saben dónde queda Cunco? Detrás del Villarrica, arriba. Ya tenemos Collipulli, donde ya empezamos con esta familia. Y de ahí nos vamos a ir asociando con otras personas y vamos a ir arriba. Queremos ir a Lonquimay, no a veranear, sino que a... Lonquimay es preciosísimo.
pero precioso. Una de los mejores aguas termales, dicen, resort, están para el lado de Lonquimay. Y qué Cancún, Lonquimay, hermanos. Wow, de verdad, les digo. Y vamos a ir allá. Está avanzando muchísimo, gloria a Dios. Y los hermanos ayer se gozaban de hacer el bautismo también. Así que queremos animar a todos. ¿Pueden ponerse de pie todos los que se van a bautizar hoy día? Gracias, pastores. Suficiente, creo. Mire todos los que se van a bautizar aquí hoy día. ¿Dónde está mi fotógrafa? La fotógrafa, venga acá arriba. Tenemos fotógrafa profesional, así que quédense de pie, por favor. Porque tenemos fotógrafa pro, para que saque una foto de aquí arriba. Si pueden prender las luces, no sé, o yo estoy muy encantilado acá, pero... ¿Puede salir algo bueno de aquí arriba? ¿Con esas luces? ¿Sí? En contra, digo yo. En contra, digamos. Después la photoshopeáis y sacáis a algunos que no. Sáquenle foto a todos, miren. ¡Wow! ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Alguien. María Jesús, ven un poco para acá. Corre. Mira esto. Y grábalo en tu corazón. Porque a veces uno no se da cuenta porque está sentado al lado. Pero míralo de aquí, mira lo que entrete. Mira. ¡Wow! ¿No? Es mucho, ¿no? Sí. Amén. Es mucho, pero el Señor nos ha hablado de que este es solo el comienzo. Amén. Gracias, María Jesús. Es solo el comienzo. Tomen asiento, les volvemos a dar un aplauso. Y vamos a ver la historia del bautismo, de los bautismos, pero vamos a ver a un evangelista, el evangelista Felipe. Felipe es un tremendo evangelista. Lo único malo que él no sabía que era evangelista. Él estaba haciendo el trabajo que el Señor le mandó hacer. No estaba preocupado del título, del nombre. Tarde, otros, no él, lo llamaron el evangelista. Él solamente hacía lo que se supone que se tiene que hacer. Amén. Y él estaba yendo. Él empezó como ayudante de cocina. Empezó en la iglesia. Una vez había todo un problema en la iglesia, donde habían viuda de los griegos junto con los hebreos. Y como la iglesia se juntó, ¿no es cierto? Se juntaron los gentiles con los judíos, se juntaron en un solo cuerpo, una sola iglesia, amén. ¿Se acuerdan o no? Entonces hubieron problemas, entonces las viudas de los hebreos decían, oye, nosotros éramos primero, nosotros somos de Moisés, de Abraham, denos la comida primero a nosotros. Porque la iglesia en ese entonces reunía todo lo que podía y le daba la comida a todos. Ahora, ¿quiénes eran esos todos? Eran los peregrinos que venían a adorar. No era que no tuvieran casa. Ellos vinieron a adorar y se encontró una masa de gente, había que alimentarla, había que llevarlas casa por casa, se devolvían a las casas y se alojaban en las casas de los hermanos y se alimentaban, pero todos se volvían a juntar en el templo a las 9 de la mañana, a las 3 y a las 6. Y todos oraban, tenían toda una cultura de oración y de compartir las cosas. Entonces se pusieron a pelear, pues, típico, entre muchos hermanos, ¿no es cierto? Ay, pero ¿por qué tengo que estar sentado aquí? ¿Por qué tengo que estar acá? Aquí no me llega el aire acondicionado, cámbienme para allá. En fin, y empezaron a pelear y eligieron, los apóstoles dijeron, bueno, nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra. A esto no, a estos problemas menores no. Estos problemas menores, elijan 7 hermanos entre ustedes que crean que tienen la autoridad o son llenos del Espíritu Santo, son llenos de fe, son llenos de palabra. ¿Para qué? Para que arreglen este problema. ¿Cuál? La distribución de la comida. Entre ellos estuvo Felipe y estuvo... ¿Está mal? Estuvo Felipe y estuvo Esteban, que Esteban fue el primer mártir. Esteban empezó sirviendo, empezó ayudando, y lo primero que hace es, Esteban, es salir a predicar y es apedreado, lo matan. De hecho, el apóstol Pablo estaba ahí como testigo para tomar las ropas, como señal de que él autorizaba de que lo hubieran matado a este Esteban, que comenzó sirviendo, ¿dónde? Las mesas. Y terminó predicando en las calles de tal manera que el cielo se abrió y los ángeles lo apoyaron y se abrió el cielo, hubo una manifestación gloriosa de todo lo que Dios estaba haciendo. Luego está Felipe. Felipe era otro de los 7 que estaba ayudando, ¿a qué? A distribuir las mesas. Pero salió a predicar y se volvió un predicador, salió a compartir el evangelio por todas partes. Por eso yo siempre le digo a las generaciones jóvenes, no se pasa de cero a evangelista, se pasa primero a distribuidor de las mesas, ayudante en la iglesia. Y de ayudante de la iglesia se pasa al ministerio que Dios te tiene.
Y la gente tiene que reconocerte, no te puedes autoproclamar. Amén. Tenemos muchos autoproclamados pastores en nuestro país que no tienen el respaldo de Dios en su labor. Amén. Y lo fuerzan. Y uno se da cuenta inmediatamente que no son genuinos en su llamado. Amén. Así que Felipe entonces empieza a predicar. Y Felipe hace lo que todos nosotros deberíamos hacer. Dejó todo botado y se fue a Samaria a predicar el Evangelio. Y ahí comienza la historia del día de hoy. Hechos 8. Vamos ahí. Dice ahí que... Dice 8.4, perdón, dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia. Note, ellos no fueron enviados. No es como nosotros, que nosotros hoy día tenemos la oportunidad de decir, los hermanos tantos se van allá, los hermanos tantos se van allá, o los hermanos recibieron un llamado y se van. Aquí ellos fueron esparcidos. O sea, hubo tal persecución, escuchen bien lo que les voy a decir, hubo tal persecución que nuestros hermanos se fueron. ¿Quién los perseguía? La religión. La religión que no soportaba que ahora la salvación fuera sin mérito, sin obras. La religión que le estaban quitando los clientes. Los romanos no estaban ni preocupados. Los romanos se activaron porque los judaizantes fueron a acusar a los cristianos. Están predicando de otro rey. De un rey que salva. De un rey que resucita. Están vueltos locos. Mátenlo. Entonces esparcieron a la iglesia. La iglesia arrancó. Pero me encanta lo que dice aquí. Dice que los que se arrancaron no se quedaron callados donde fueron. Aún arrancando, siguieron predicando la buena noticia. Lo dice ahí. Predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y estaban siendo perseguidos. A la religión no les gustaba lo que predicaban, porque predicaban salvación por gracia solamente. ¿Qué quiere decir salvación por gracia solamente, querido amigo, amiga? Quiere decir que no tienes nada que ver en que Dios te dé la vida eterna. Quiere decir que no tiene nada que ver tus obras, tus buenas obras, tus buenas acciones, querido amigo, para recibir la salvación de tu alma en forma eterna. Eso significa buenas noticias. Porque si la salvación, querido amigo, dependiera de tus obras, serían malas noticias. Pero son buenas porque no depende de ti, sino que depende de lo que hizo el Padre a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros no tenemos fe en nosotros. Nosotros tenemos fe en lo que Jesús hizo en la cruz, mandatado por el Padre. Por eso es que podemos decir que somos salvos y tú nos dices que fresco. No somos frescos, es que estamos poniendo la confianza en la persona correcta, no en nosotros. Si pusiéramos la confianza en nosotros, seríamos súper frescos para decir que somos buenos. Porque ¿cuántos saben que aquí hay varios que no somos tan buenos? Y que fallamos todos los días. ¿Hay alguno que nos falla alguna vez? Ahora está fallando de mentiroso. Pero la salvación es gratis. Y este mensaje ellos lo compartían. Cuando tú entiendes esto, no importa quién te persiga. No importa quién te esté presionando. No importa, ¿por qué? Porque tú sabes que tienes la mejor noticia que este mundo puede oír. Entonces nadie te calla. No sé, es como los doctores que están aquí, ¿no? De repente encuentran, no sé, una amalgama, súper amalgama, digamos una súper, pero esa que no se sale nunca más. Yo tengo una, bueno, no voy a decir nada, pero tengo una función que me pusieron que me ha funcionado por 4 años, ha sido espectacular. Entonces imagínate cómo lo promoverías, cómo dirías, yo tengo la solución para esto. Es lo mismo, nosotros tenemos tal solución, queridos amigos y amigas, por eso estamos aquí, por eso soportamos todo lo que soportamos, por eso hacemos todo lo que hacemos, porque tenemos una buena noticia para ti. ¿Cuál es esa buena noticia para ti? Que si crees en el Señor Jesucristo, tendrás vida eterna. Vas a ir de este cuerpo. El otro día hablaba con alguien y me decía, pastor, yo llegué a una conclusión. ¿Cuál es? Llegué a una gran conclusión en mi vida. ¿Cuál es? Todos vamos a morir. Y yo así como, ¿ya? Usted se ríe, pero la conclusión de él era por esto. Es un hombre de negocio, tiene 3 empresas.
Bueno, yo puse 4, pero son 3. Yo tengo un pequeño problema con los dedos. No me obedecen. Tiene 3 empresas. ¿Y sabe qué es lo que me decía? Es que uno se saca la mugre luchando por algo si al final todos vamos a morir. Gastamos la vida en cosas que se van a quedar aquí. Otro las va a disfrutar. Como dice mi tío en el campo, plantaremos árboles que nunca nos sentaremos bajo su sombra. ¿Qué? Así lo hace. ¡Uy, uy! Y después termina con eso, ¿por qué no? Pero es cierto, plantaremos árboles y estamos trabajando para plantarlo y estamos esforzándonos y estamos... Bueno, en fin, ese es otro tema. Pero ellos se fueron predicando la buena noticia. Digan, buena noticia. Dígale que está al lado suyo, es una buena noticia. Porque no depende de ti. Vamos, dígaselo con ganas y como que lo cree usted también. Vamos, promueva, promueva, promueva. Es una buena noticia porque no depende de nosotros. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Me encanta porque sigue diciendo lo siguiente en el siguiente verso, en el 5. Dice después, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. O sea que la buena noticia tiene que ver con el Mesías, con el Cristo, con Jesús de Nazaret. Amigos, si estás aquí por primera vez, déjame decirte, el mismo Jesús con el que celebra Semana Santa, el que tal vez has llevado por años colgando en tu cuello, el que tal vez tienes en una muralla en tu casa y la tocas antes de salir para que te vaya bien. El mismo Jesús de Navidad, el bebé que nació para morir, ese mismo Jesús, querido amigo, ese del que está hablando Felipe, él está hablando del Mesías, él está hablando del Cristo, él está hablando del Rey de Reyes, él está hablando del Señor de Señores, él está hablando del Rey que viene y viene pronto, está hablando de un Rey soberano, está hablando del Rey, el que manda toda esta cuestión. Amén. Definitivamente está hablando de él y eso le habla a la gente, eso le dice a la gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene que poner su fe en Cristo, no en sus obras. Si voy a gastar media hora de esta mañana es para hablar de él y no de ti, porque yo ya sé que tú estás fallado de nacimiento, todos. Por eso necesitas un Salvador. No necesita que alguien te diagnostique el problema. El problema se llama pecado. Y necesitas escuchar esto. El pecado te tiene esclavo. Pero puedes ser libre hoy. Porque la Biblia dice que al Hijo liberta a las personas. Y cuando el Hijo las liberta, las hace libre de verdad. Puedes ser libre de una adicción. Está bien, va al taller, a la terapia, puedes ser libre de la adicción, pero nunca vas a ser libre de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa, a no ser que pongas tu confianza, tu fe, esta mañana en el Señor Jesucristo. Entonces Felipe comenzó a predicar y estaba emocionado. Felipe llegó a tal punto, miren, dice que predicaba y las multitudes lo escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje, y no solamente oír sino que ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos salían, fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Verso 12. Pero ahora la gente creyó el mensaje que Felipe le predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y como resultado, dice el verso 12, muchos se bautizaban, hombres y mujeres. ¿Se da cuenta que la Biblia también tiene lenguaje exclusivo? Chilenos, chilenas. Hombres y mujeres se bautizaban. ¡Aleluya! ¿Cómo se bautizaban? ¿Por qué se bautizaban? Porque creían el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Jesucristo murió de acuerdo a las Escrituras, fue enterrado de acuerdo a las Escrituras y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. No, queridos amigos, no tenemos un Dios que hay que ir a verlo a un lugar. Tenemos a un Dios que va con nosotros a todas partes porque vive y vive para siempre. Jesucristo ha resucitado.
Y a ese Cristo resucitado es a quien Felipe predica, y a ese Cristo crucificado y resucitado es a quien Generación de Fe proclama. Por lo tanto, querido amigo, si hoy día tomas la gran decisión de venir a Cristo, no vienes a un Dios de yeso, de madera, de piedra, vienes a un Dios vivo que puede transformar tu vida, la puede cambiar para siempre, le puede dar sentido a todo lo que haces, un Dios que puede restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu salud, o un Dios que te puede hacer libre y libre de verdad. Y a un Dios que no está esperando que cambies primero. Eso lo hace la religión, porque la religión es mérito, no nuestro Dios. Y déjame decirte algo más. Aquí dice, multitudes creyeron y gente fue bautizada. Pero la historia relata después que el Señor, después de ver estas multitudes viniendo a Él y siendo bautizada, imagínate lo que significa para ti ver 60 personas ser bautizadas. Pero aún así, querido amigo, aún así, querida amiga, Dios está interesado en los 60, pero Dios también está interesado en ti. Y no te deja fuera de la lista. Porque cuando estaba lo mejor, Felipe es tomado y lo ponen junto a un carro, a un auto, a un vehículo, en la luz roja. Y de repente el vidrio abajo. Y se escucha que hay un hombre adentro escuchando algo, leyendo la Biblia. Y Felipe se le acerca a uno. Digan a uno. Digan multitud. A uno. Y ese uno eres tú, querido amigo. Porque hoy día Dios se ha acercado a tu carro. Hoy día Dios se ha acercado a tu auto. Hoy día es el día de salvación para ti. Dios ha oído tu ruego. Dios ha escuchado tu clamor de noche. Dios ha escuchado tu pedido de ayuda este día. Y se ha acercado a tu auto. Se ha acercado a tu vida. Y este hombre va leyendo la historia. La va leyendo. La va escuchando. Y el Felipe le dice, ¿entiendes? No, déjame explicártelo. Y se lo explica. Y el resultado más adelante es que hay un charco de agua. No hay una piscina con cloro. No hay algo limpio. No es algo espectacular. Es simplemente un charco de agua, tal vez con barro. Y Felipe, el hombre, le dice, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Y Felipe le dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? Por esa declaración te bautizo. Y se bajaron del carro y fue bautizado. O sea que hay 60 personas que se bautizan, pero Dios se ha detenido junto a tu carro para decirte, ¿qué impide? ¿Crees el mensaje? ¿Crees lo que está gritando este hombre? ¿Lo crees? Si lo crees, nada impide que entres en las aguas hoy día. Tenemos poder y toalla suficiente. Nada impide que tomes la decisión más importante de tu vida. Amigo querido, nada impide que tomes la decisión más radical de tu vida. Nada impide. Dicen que después de con quién casarse, la primera decisión más importante es qué va a pasar con tu eternidad. Y tu eternidad, querida visita, la puedes experimentar hoy día, aclarar hoy día, confirmar hoy día, establecer hoy día. ¿Dónde vas a pasar los días después de que dejes este cuerpo? Porque tu cuerpo volverá al polvo. Tu cuerpo quedará aquí, pero tu espíritu y tu alma, tu hombre interior, tienen que partir a alguna parte después de que dejes este cuerpo. Y ese lugar donde estar, ese lugar cerca de Dios, lejos de Dios, se puede establecer este día. Este es el día para tomar esa gran decisión en tu vida. Entonces Felipe, porque la historia no termina ahí. Dios está tan interesado en la gente que se bautiza este hombre. Inmediatamente el Espíritu Santo agarra a Felipe y lo transporta para otro lado. Porque en otras palabras lo que le está diciendo, Felipe, no te acomodes porque la pega continúa. Sigamos predicando, sigamos bautizando, sigamos avanzando. Ahora te tomo y te llevo para allá. Terminamos el 26 de Los Ángeles, súper, se fue el grupo más grande, se vino con la pastora Leslie, se vinieron en una van hasta el aeropuerto, todos orando que no los detuvieran los camiones,
y veníamos orando, salimos a las 6 de la mañana para poder llegar a la hora al aeropuerto. Pero cuando ellos se están yendo, yo, Natalia y dos más, agarramos nuestra camioneta arrendada y nos fuimos para Temuco, a Licanray. La pega no terminaba. Y estábamos bautizando, y estábamos bien. La hermana hicieron una carne a la olla tremenda. Oiga, una cosa espectacular, el postre riquísimo. Pero ¿saben qué? Teníamos que pararnos. ¿Por qué? Porque la obra continúa. Viajamos 3 horas más hasta la costa. ¿Por qué? Porque el otro día estábamos en una iglesia, la iglesia de Huente, que es una iglesia de comunidad mapuche, predicando. Amén. Y no, pero no terminaba ahí. Al otro día teníamos un colegio y después teníamos un almuerzo y creíamos que 50, 55 pastores iban a llegar. Y dijimos, bueno, que lleguen 30, nos conformamos, porque en Chile el promedio de asistencia no confirmada, porque no confirma, la gente dice voy. Entonces sabemos que hay algunos que dicen voy, ese es un número, pero sabemos que es mentiroso ese número porque todos dicen voy, no dicen no voy a ir. Luego, confirmado, llamándolos de nuevo, uno baja al 80. Ya, listo, 80%. Pero luego no aparecen 10 más. Entonces, siempre uno calcula un 70% de asistencia. Así es Chile normalmente. Un 30% no. Y no va, y no avisa, no hace nada y nos deja con los platos prendidos. Pero en esta ocasión, llegaron los 50. No, llegaron 45. Y quedaron, y ¿sabe qué? ¡Wow! ¡La pega seguía! Y yo ya estaba al final, comiéndome una corvina más o menos de este porte, que la habían pescado ellos en la mañana. Y la estábamos comiendo y yo estaba así diciendo, Señor, así miré mi cabeza, Señor, queda una hora más nomás y ahí se acaba esto. Y mañana ya nos vamos a dormir a Los Ángeles, mañana estamos en el aeropuerto y se acabó mi día. De repente miro para atrás y veo todas las cajas que faltaban entregar. Y Dios mío, 3 horas más. Y luego sale un hermano a cantar un especial. Pero ¿sabe qué? Fue fantástico igual. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Dios nos toma y nos predica en frente a multitudes. Después nos saca y nos lleva a predicar a uno. Y después nos saca y nos transporta donde Él quiere. Porque esa es la época que estamos viviendo. Es una época tan maravillosa. ¿Y por qué hacemos esto? Porque estamos predicando una buena noticia. Entonces, para ir terminando. Esta mañana, quiero que pienses. Si estás por primera vez aquí entre nosotros, ¿no, Giovanni? Si estás aquí entre nosotros por primera vez esta mañana, escúchame bien, piensa en esto. Te he compartido una verdad, que Cristo murió por tus pecados. Que Cristo fue enterrado por tus pecados, no los de Él. Pero que Cristo se resucitó para darte vida nueva. O sea, todo lo malo tuyo fue sobre Él y todo lo bueno tuyo te lo quiere dar. Todo lo bueno de Él. No dejes pasar esta ocasión, querido amigo. No dejes pasar esta ocasión. No sabemos si alguien más te hablará mañana. Hoy es el día de salvación. No dejes pasar este momento. Dios se ha acercado a tu carro para decirte te amo y quiero cambiar tu vida. No es que esté un desastre. Tal vez es un desastre, tal vez no lo es. Pero siempre, seas bueno, buenito, más o menos, siempre habrá un vacío en tu corazón. Necesitas a Jesús. Necesitas la salvación de tu alma. No porque das 2.500 mensuales a alguna organización vas a ir al cielo. Porque amigo, el cielo no se compra. Todos los caminos llegan a Roma, pero a Dios un solo camino: Jesucristo. El Jesucristo es la verdad, la vida, el camino. Yo te ruego esta mañana, reconcíliate con Dios. No sigas lejos de casa. Ven a casa. Tu familia te está esperando. ¿Tú crees que tú no tenías nada mejor que hacer domingo en la mañana? ¿Hay un buen partido ahora del Mundial de Qatar? A las 12 podrías correr de aquí para allá. Es más importante que todo esto. No. Estás aquí porque algo te impulsó a venir. No te vayas sin Cristo esta mañana. Todos sus ojos cerrados, por favor. Orando. Si estás aquí, amigo mío, amiga, visitas, tía, tío, suegro, suegra, si estás aquí esta mañana y nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, nunca has recibido la salvación de tu alma, esta mañana es la mañana. No hay nada que impida, nada. Pero pastor, usted no conoce cómo es mi vida, nada. No hay nada que impida
nada. Pero pastor, usted no sabe, es que mi familia, no hay nada que impida, nada. Yo fui el primero de una familia católica, el primero en venir a Dios, fui el primero. Nada impide, no impedía mis 14 años de drogadicción, tampoco mi religión, nada impedía que yo viniera a Jesús y Él me recibiera con los brazos abiertos. Esta mañana Jesús está con los brazos abiertos diciéndote: hijo, hija, vuelve a casa, ven. Y si tú estás aquí entonces esta mañana y nunca has tomado esta decisión antes, pero quieres dar el paso hoy, hoy quieres entregarle tu vida al Señor, ahí donde estás, todos con sus ojos cerrados, nadie está mirando, ahí donde estás, tú y Dios nomás, tú y Dios, esta es una cosa entre tú y Dios, ahí donde estás, levántame una mano y dime: pastor, yo quiero recibir a Jesús. Alguien dice: yo, amén, estoy viendo esas manos, amén, amén, amén. Alguien más, amén, allá también, estoy viendo esas manos, amén, estoy viendo esas manos, gracias por su, sigan con su mano en alto. Alguien más dice: yo, este es el día, no lo dejes pasar, este es el día. No, no te vamos a cobrar nada, no te vamos a pedir nada, porque Dios no nos pide nada, porque Él lo ha dado todo. Amigo, hay un destino después de este cuerpo, hay un destino, y ese destino es con Dios o lejos de Dios. No es una amenaza, te estoy diciendo con advertencia lo que viene. Necesitas a Jesús el día de hoy. Todos los con la mano en alto, los que necesitan a Jesús hoy día. ¿Usted? ¿Usted también? Amén. Estoy mirando, amén. Ahora quiero pedirle un favor a todos los que pusieron su mano en alto, todos con sus ojos cerrados, por favor. Pónganse de pie en el lugar donde están, los que levantaron su mano, los que levantaron su mano, los que levantaron su mano. Ponga su este. Yo sé, a veces yo fui a la iglesia, pastor, pero hoy día es como que entendí toda la cosa. Hoy día entiendo todo. Hoy día lo estoy entendiendo esto. Entonces, todas las personas que se pusieron de pie, por favor, quiero orar por ustedes. Permítanme el honor de orar por ustedes. Salgan de su asiento, vengan aquí, quiero orar por ustedes junto a la pastora Claudia. Queremos orar por ustedes con esta congregación. Pasen adelante, pasen adelante, pasen adelante. Vengan, vengan de todo lugar. Vengan, vengan al Salvador, vengan a su Señor, vengan a la familia, vengan a casa, vuelvan a casa, vengan, corran al Señor. Es un gran día. No te quedes sentado. Yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí. Entonces sal de tu asiento. Hay espacio todavía. Ven, 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 ven a casa. La mesa está servida. Vuelve a casa. Ay, la chimenea está prendida en el hogar. Vuelve a casa. Ven a casa. Ven a casa. Ven a casa. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque solo tú convences, tú salvas. Nosotros sembramos la semilla, proclamamos la noticia, pero tú eres el que trata con el corazón. Y aún hay algunos que el Señor está tratando contigo. ¿Sabes? Es que no sé si dejar mi vida, me voy a convertir en evangélico. No, nadie te está llamando a ser evangélico ni canuto. Te estamos llamando a tener una relación con Jesús, el creador de todo, el Rey de Reyes. Un día vas a despertar en la eternidad y lo vas a ver a Él sentado en el trono. ¡Ja! A Él lo vas a ver sentado en el trono y vas a decir: ay, 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 era cierto, ¿no? Pero lo creemos sin ver. Así que si estás aquí todavía, el arca no se ha cerrado esta mañana, corre al Señor. Él va a transformar tu vida. Un segundo más, un segundo más, porque Dios está tratando con corazones. Aleluya. Alguien más dice: yo quiero, pastor, yo quiero, yo quiero, no me deje fuera, quiero subirme en esa arca. Alguien más, salga de su asiento y venga. Aleluya. Mientras decimos: tu fidelidad, llámalo, Señor, es grande. Amén. Llámalo, Señor. Nadie como tú.
Amén. Todos los que están aquí adelante, en voz alta, díganlo fuerte, porque de ahora para adelante nos vamos a convertir en trompetas. Así que mejor es que empecemos hoy día. Somos trompetas que anuncian el Evangelio. Así que nuestra congregación les va a ayudar repitiendo con nosotros, amén. Así que no están solo en esta confesión. No le hace mal volver a confesarlo a ellos también. Amén. Amén. Digan conmigo fuerte: Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti reconociendo que soy pecador. Me arrepiento de haber vivido tomando el control de mi vida. Hoy día reconozco que Jesucristo es el Señor, el Salvador, y que solo por la obra que Él hizo en la cruz, por su propio mérito, yo puedo recibir la salvación de mi alma. No he hecho nada bueno para ganarme la salvación, pero Jesús lo hizo todo y me lo da como un regalo. Recibo el regalo de la salvación, de la sanidad, de la libertad. En el nombre de Jesús, a partir de hoy, soy un hijo de Dios, porque creo en Jesucristo solamente. Amén. 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 Ahora, mire, detrás suyo hay un hermano que le quiere dar un gran abrazo de parte de toda esta congregación. Vamos, hágalo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Póngase de pie, iglesia. Y levante sus manos. Cántelo con nosotros. Nadie como tú. Aleluya. Amén, levante su mano al cielo y grítelo fuerte: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Entregarles, antes de que se metan al agua para que no la mojen, el acta a quienes hoy han decidido bautizarse. Así que la pastora Sandra me iba a ayudar, pero no sé dónde está. Ahí viene. Gracias. Los vamos a llamar y usted, la pastora Sandra, se lo va a entregar y usted va a subir acá, y los que no alcancen van a quedar ahí en la parte de abajito. Pueden tomar asiento, por favor, para que así los puedan ver. Y vamos a llamar primeramente a Alejandro Jiménez Aguirre. Alejandro Jiménez Aguirre. Un aplauso. Alejandra Valencia Mora. Alejandra Valencia Mora. Pueden pasar acá arriba, por favor. Patito les va a ayudar. Alfonso Epulef Luisa. Andrea Estefanía Cárdenas Galás. Ángela Marilyn
Pérez Muñoz. Antonia Micaela Rubio Carreño. Benjamín Apablaza Parra. Briseida Amada Chacón. Briseida. Camila Andrea Ramírez Moncada. Carlos Nicolás Hermosilla. Carolina del Carmen Díaz Osorio. Christopher Antonio Ojeda Leal. Claudia Paola Rabanal Montano. Daniel Felipe Rosel Vidal. David Israel Salazar. Diego Alonso Avendaño Pardo. Diego Esteban Rubio Rey. ¡Vamos! Eloísa Paz Enríquez Aguilera. Emanuel Sadrak Enríquez Rodríguez. Pueden ir haciendo una filita más adelante los que vayan subiendo. Emanuel, ahí está. Eva Jacqueline González Calisto. Fabián Aarón Santibáñez Bravo. Geraldine Stephanie Campos Rojas. Parece que me perdí. Ya. Gonzalo Garcés Oyarzún. Guillermo Alfredo Dueñas Fuentes. Recuerde ese nombre, ¿eh? Guillermo Dueña, porque ahí va Guillermo Dueña con la pelota. Perdón. Iris del Carmen Kepil. Isidora Trinidad Fachin Aeta. Ivonne Saray Guzmán Poblete. Josefa Antonia Burgos Guzmán. Karina Yeruska Zambra Flores. Lucas Nicolás Salles Cisternas. Macarena Soledad Melis González. Marco Rodrigo Bahamondes Bermúdez. Margarita Cecilia Lobos Arévalo. María Francisca Lira Prieto. Los que son más altos se van poniendo atrás, ustedes saben, la foto de para la foto, ¿ya? Así que no se preocupe. María Francisca Lira Prieto, ¿sí? Ya. María Gabriela Troncoso Riquelme. Martín Alonso Vega Guzmán. Mari Carmen Porras Sarmiento. No se preocupe, hemos probado con harto aquí, así que no hay problema. Miriam del Carmen Poblete Valenzuela. Nadia Angélica Reyes Neira. Nelson Andrés Jara Olmos. Pablo Alejandro Monardes Jiménez. Pamela Alejandra Sánchez Urrutia.
Patricio Alfredo Olivos Leiva. Yo creo que ya podemos hacer una fila aquí abajo. Ya, también. Patricio. Ahí está. Vamos, Pato. Paula Andrea Durán Sepúlveda. Mi consuegra. Paula Josefina Fuentealba Garay. Paulina Araceli Infante Ferrer. Paz Belén Vidal Quepil. Raúl Andrés Vera Villagra. Selma de los Ángeles, no sé cómo se dice su apellido. Wiley, gracias, San Martín. Gracias. Sofía Andrea Rubio Arias. Sonia Gabriela Ferrer Leiva. Trinidad Ignacia Oces Valenzuela. Valentina Natalia Silva Erazo. Ya no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Patricia Cecilia Pérez Castillo. Valerie Constanza Oces Valenzuela. Daniel Antonio Sandoval Hernández. Maricel Carla Zúñiga Leal. Daniela Marina Torres Pérez. Máximo Bautista Díaz Cisterna. Felipe Andrés Rabanal Arpe. ¿Alguien que no haya nombrado? Allí, allá. Aníbal, ¿cuál es su apellido? Aníbal Luigi Plaza. Perdón, si se me pasó. Ahora, otra pregunta. ¿Hay alguien que sabe que tenemos agua allá afuera? Poleras, short, y que haya decidido hoy que sí quiere bautizarse, que no hay nada que se lo impida. Amén. Pase adelante. Vamos. No hay nada que impida que se bautice. Pase adelante. No hay nada que impida. Hay agua, hay poleras, hay short, hace calor. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere bautizarse hoy? Le damos gracias al Señor entonces. ¿Por quién es? ¿Alguien más quiere bautizarse hoy? Yo me bauticé en un río todo cochino. Y el agua quedó más sucia después que me bauticé yo. Pero ¿quién? Hay gente afuera también. No sé, miren ahí afuera si es que alguien está levantando la mano y no lo vemos. A lo mejor se quieren bautizar y están esperando. Bienvenida. Amén. Gracias, Señor. Connie, ¿cómo estamos para la foto? A lo mejor hay alguien que todavía se decide y queda así en la foto. ¿Cierto? Puede ser. Todos sonrían. Connie está sacando la foto. Digan, no digan whisky, po. Tienen que decir Eclesiastés. Eclesiastés, digan. Y quedan siempre con una sonrisa. Eclesiastés. Eclesiastés. ¿Alguien más quiere bautizarse? Venga, vamos. La Connie va a sacar otra foto. Vamos, vamos. Amén. Vamos, todos sonrían. Eclesiastés. Eclesiastés. Gloria a Dios. Qué hermosa postal. ¿Qué tal si nos paramos
y les damos un aplauso a los valientes que han decidido por Cristo. Y podemos tocar "He decidido". ¿Sí? Amén. Vamos a cantar esta canción y luego vamos a pasar. Si quieren, le dicen a sus familias que les guarden el certificado y vamos a comenzar la ceremonia allá afuera. ¿Cantamos juntos? Entonces, por favor, los estamos esperando ahí en la puertecita para entregarles sus poleras, lo que necesiten. Pasen para allá, no hay ningún problema. Pasen para allá. Todos ustedes los estamos esperando. Tenemos todo ordenado. Y mientras, nosotros vamos a pasar. Allá afuera tenemos micrófonos, tenemos todo. Y vamos a tener una pausa de unos 10 minutos más o menos y vamos a comenzar la ceremonia. Bendecidos, nos vemos allá afuera. Basta con cuidado. Basta.